En este video voy a entrar nuevamente a creando un website para editar el resto de los settings. Para eso voy a ir a creando un website. Y una vez que estoy aquí, voy a hacer clic en Site Admin. Admin es por administración. Y ya estoy aquí ahora para editar los settings que hacen falta. Ya hicimos ya editamos los de writing y los de reading. Ahora vamos a editar los de discussion. Aquí en esta parte vamos a leer todo y vamos a marcar los que queremos que sí estén marcados y los que no. Para yo ya vine, los leí, solo voy a dejar marcados los que sí deben estar marcados. Por ejemplo, este que dice Allow links notification from other blogs, ese sí debe de estar marcado. Allow other people post comments, que aquí dice que permitimos que hagan comentarios en nuestros blogs. Y aquí también que nos notifiquen de otros blogs. Está bien. En esta parte solo vamos a marcar el primero y el último. Que dice comments. Perdón. Comment author must be filled out name and email. Dice que la persona que haga comentarios debe de dejar su nombre y su email. La persona que haga comentarios en nuestros blogs. Este lo voy a quitar. Y aquí dice Break comments into pages with 50. Dice que los comentarios se agreguen en páginas de 50. O sea que en cada página haya 50 comentarios. Tal level comments por page and the last page. Y que se. Digamos que haya 50 páginas de comentarios y que siempre en la última página se muestre el último comentario que se ha hecho. Ese lo dejamos así. Aquí está bien. Dice anyone post a comment. Dice que si cualquier persona puede dejar un comentario. Sí. A comment is held for moderation. También este lo vamos a marcar porque esto significa, nos está preguntando que si el comentario lo vamos a leer nosotros primero y a moderarlo. Si nos conviene, lo hacemos público y si no, lo modificamos o no lo publicamos. Eso se deja así porque pues a veces personas dejan comentarios que nosotros no queremos que se publiquen. Y esta parte, before a comment appears, an administrator must always approve. Comment author must have a previously approved comment. Aquí también lo vamos a marcar porque dice que tiene que estar previamente aprobado. Aquí en esta parte tenemos que hold it o detener el comentario hasta que esté aprobado. Y aquí en esta parte, when a comment contains any other words, one word it will be match inside words to press. Aquí dice que escribamos las palabras que no queremos que aparezcan en un comentario, como palabras obscenas o palabras feas que no queremos que se muestren. Debemos escribir. When a comment contains any of these words in its content, name, URL, email, or IP, it will be held into moderation. One word or IP per line. It will match inside words, so press will match word press. Así que esto ustedes si gustan pueden escribir aquí si quieren que. Si están de acuerdo o quieren que algunas palabras, si tienen ustedes seleccionadas algunas palabras que no quieren que se muestren, aquí pueden escribir su comentario.
Pero no va a ser necesario llenar ninguno de estos dos porque ya marcamos aquí que los comentarios se detengan hasta que sean moderados por nosotros. Así que moderados y aprobados. Así que estas dos partes déjenlas así en blanco. Así las vamos a dejar. Ahora aquí, avatar display. Don't show avatar, show avatar. Si le marcamos show avatar, pues se va a aparecer como este. Ustedes aquí le marcan show avatar y máximo rating. Ese lo dejamos así, que también es el máximo rating, está bien. Y ya que dijeron que si quieren que se muestre un avatar, aquí van a seleccionar el avatar que ustedes quieren. Pueden, yo tengo seleccionado este, así lo voy a dejar el hombre misterioso o el Mystery Man. Si ustedes gustan, pueden seleccionar cualquiera de estos, si les parece mejor. Para guardar esos cambios, voy a hacer clic on Save Changes para guardar los cambios. Ok, entonces esto ya está updated o al día. Ahora vamos a continuar con media. Aquí en media settings dice the size listed below determines the maximum dimension in pixels to use when inserting an image to the body at the post. Nos está diciendo que estas medidas son las medidas de la imagen, de una imagen o de la imagen que ingresemos en un post o en un blog. Estas medidas están bien, que va a ser de ancho 150 por de alto 150 píxeles, que es una pequeña. Y aquí se marcó para que esté cortada en dimensiones exactas. Y esta sería la imagen pequeña y aquí sería la mediana, que sería 300 por 300, que también está bien. Y aquí la más grande, que sería large size, máximo 1024 por 1024 también. Esta la vamos a cambiar porque 1024 es más que la página, que una página casi. So, nos cubriría toda una página. La vamos a cambiar a 700 de ancha, 700 por, no, le voy a poner 500 por 700. 500 por 700 de alta. Esto se puede estar probando si ingresamos una imagen grande y la miramos que es muy grande. Podemos venir aquí a media y ajustar estas medidas. O también igual si ingresamos una imagen mediana y le queremos cambiar unas medidas más pequeñas o más grandes, podemos venir a hacer los cambios en en esta parte. Esta parte la vamos a attend to numerical embed or plain text. Esta la vamos a quitar, no queremos que se haga automático. Y aquí vamos a ingresar una medida de 200 por 200, que sería la medida más perfecta. Y en esta parte, esto está bien donde queremos que se guarden nuestros uploads o los contenidos que subamos. En este folder está bien. Eso lo vamos a dejar así. Aquí nos está full URL path. Este también lo dejamos así. No es necesario que lo llenemos. Y en esta parte dice organize my uploads into Mangir. Dice que se organicen nuestros uploads por mes
y año, eso está bien, ya está marcado, lo dejamos así. Ahora para guardar los cambios vamos a clic on Save Changes. Y ya están estos cambios guardados. Eso lo vamos a dejar ya aquí. Siempre que ustedes gusten, pueden venir y cambiar medidas, cambiar lo que gusten. Esto siempre se puede estar modificando de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo en el desarrollo del website, porque muchas veces estamos haciendo unas cosas y las queremos diferentes medidas o diferentes. Siempre ustedes pueden venir y solamente esto regularmente se esconde esta parte. Por ejemplo, si hago clic aquí en Pages, como pueden ver, ya se desapareció. Para que puedan mirarlo, deben de hacer clic on Settings y ya se aparece. Y pueden aquí, si gusta, si quieren hacer, cambiar, editar alguna información en Writing, solo hacen clic aquí, o en Reading, o en Discussions, o Media. Cualquiera de estos puede ser cambiable. Esto en realidad no tiene ningún inconveniente, todo es cuestión de modificarlo a nuestro gusto. En el próximo video voy a venir, que en realidad no necesito hacer otro video esto. Ok, de una vez voy a hacerlo aquí. Vamos a editar los cambios de privacidad, que en realidad ya están seleccionados. Ya está seleccionado el que deberíamos de seleccionar, que dice I would like my site to be visible to everyone, including search engines. Dice que yo deseo que mi website esté visible a toda persona, incluyendo a las search engines, que viene siendo Google, Bing, Textural. Aquí nos muestran algunos, pero en realidad estará visible a todo mundo, a todo el público que lo busque. Así que en este vamos a hacer Save Changes, a clic Save Changes para guardar los cambios. Y vamos a ir a Permanent Links. Este también ya está como debe de estar. En realidad no tenemos que hacer nada aquí, porque ya está como debe estar. O creo que nada más vamos a cambiar. Sí, nada más vamos a cambiar aquí cómo queremos que aparezca en nuestro blog. Y para eso vamos a ingresar, vamos a hacer copy y paste. O nada más vamos a hacer así para que solamente aparezca nuestro nombre. Vamos a poner slash, el signo de porcentaje y post name y cerramos. Vamos a cerrar con este símbolo y este símbolo y ya está. Esto significa que lo que queremos que aparezca en nuestro blog será solamente el nombre y ya lo pusimos post name. Así que ya está y hacemos clic on Save Changes. Y ya está listo. Ya hicimos todos los cambios de los settings. Lo vamos a dejar así y nos vemos en el próximo video. Y nuevamente, antes de irme, les digo que si gustan mirar toda esta información que hicimos, no se puede mirar nada. En realidad, aquí enfrente no hemos hecho ningún cambio. Solamente hemos estado editando la información como queremos que quede para empezar a ingresar información, para empezar a crear páginas que las estarán en esta parte las páginas y acá en esta parte estarán nuestros blogs o posts. Aquí no hemos hecho nada, nada más de que poner estas palabras. Y para regresar a la administración solo se le hace clic aquí en Back
Dice que mi página se expiró, pero le hice clic nuevamente en back y ya me trajo a la administración de WordPress. Hasta aquí este video y nos vemos en el próximo video.